dejó, pero esta vez no me dolió, baby. No quiero verte llorar por mí. Entiendo, no sabes perder, aunque esta vez no va a ser tan fácil. Yo te lo juro, no va a ser tan fácil. Lo hiciste difícil. La tengo clara, si preguntan por ti, diré. Volverá como la primera vez. Déjala que vuelva. Ella conoce solita el camino conmigo. Volverá como la primera vez. Déjala que vuelva. Ella conoce solita el camino conmigo. Sabes que no dejo de pensar en tus besos. No hay nada más rico que probar tu boca. Pero esta vez, mamacita, no está fácil la cosa, cuerpo. Você partiu meu coração. Ai, meu coração. Mas meu amor, não sinta pena. Não, não. Que agora vai sobrar então. Bueno, muy buenos días a todos. Muy buenos días. Qué lindo domingo, qué lindo domingo. Mira lo que es el sol. Espectacular. Pero seguir volando, dale. ¿Qué nos dale? No, no, domingo. Buen día, gente. ¿Cómo están? Feliz domingo. Gracias por acompañarnos del otro lado. Muchas informaciones para compartir esta mañana en Pulso Urbano. Quédate con nosotros que estamos arrancando. Una patada de información. ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo estás? Buen día. Muchísimo, muchísimo. Desde enfrentamiento, detención de una persona por el caso del secuestro de Dalia Scaptini, una paraguaya que fue asesinada en España. Detención también de un presunto, de una tentativa de feminicidio. Una persona fue detenida ayer a las 23 horas. Muchísima información, hay cargado. Que ver qué. Está cargadísimo. Ya viene Alexia Deiro, también tiene mucha información de la madrugada. Él también está cargado. También, sí. También, bastante. Sí, también sí. Adeiro. Sí. Bueno, ya está. Vamos a ver, cuando viene acá vamos a hablar de cargado frente. Cargado de información. De frente, cargado de información. De información. Bueno, ¿qué tal, Sol? ¿Cómo estamos? Buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo está? Qué linda jornada de domingo, como siempre, en Pulso Urbano. Comunícate 098-630-3100. Tenemos mucho para comentarte hoy, así que forma parte también del programa. Bueno, y ayer primera jornada de los carnavales, muy buena la transmisión del SNT ayer. Por fin, por fin los carnavales. Sí, se vino la lluvia un poquitito, sí, pero bueno, pasaron igual, pasaron las igual. Las chicas querían bailar, la gente quería ya zambar con lluvia, sin lluvia, así que se hizo lo mejor espaldar. Con y sin espaldar en muchos casos, así que la idea era ofrecer el show al público. Bueno, así que, y ofrecieron el show, así que ya el próximo sábado de vuelta, la gente que no quería ir por el tema de que, bueno, se suspende otra vez, este fin de semana ya seguramente va a poner la maleta para ir. Cuando te vas así tan lejos, llegas allá y no puedes llegar. No termina. Yo salí una vez del canal, las 2 de la tarde, y me fui hasta Encarnación y se suspendió. Es terrible. Pero es cuestión del clima. Bueno, ¿qué decían los camioneros? Vos tenías recién un mensaje ya. Atención, porque esta semana se va a agudizar. Esto, por ejemplo, es en la zona del cruce Iribebuy. ¿Esto? Sí. Esto. Oye, atención, porque el tema... ¿Lo están cerrando? O que el... No, al costado tanto. Ah, al costado. Esta semana va a ser bastante complicada la cosa, porque va a ir agudizándose, porque ellos quieren respuesta. Y el viceministro del transporte le dijo, la próxima semana se le va a dar respuesta. Ahora, hay sectores que están a favor de los bitrenes también, dicen que no es perjudicial y no va a sacar el trabajo a los camioneros. Pero ayer justamente estaba leyendo que esto ya está afectando principalmente a la industria láctea. Ajá. Entonces la cosa tiende a complicarse y evidentemente se va a tener que buscar una solución a esto. Claro, porque el paro también, hay que entender un poco que el traslado de estos productos lácteos se descomponen, pierden un montón de cosas, muchas pérdidas. De hecho, que tienen que hacer la recolección de los lácteos y posteriormente también el traslado ya del producto terminado. Y eso afecta muchísimo. Sí, y esto es lácteo, porque seguro que es mala, si es que no hay solución, va a afectar a otros productos. Bueno, otros productos estamos también con una buenísima producción de piñas, de bananas. Claro, y se pierde todo. Rápido se descompone, así que hay que tener mucho. Bueno, ¿cómo se va a presentar el día de hoy? Sí, vamos a comentarle a la audiencia. Qué linda jornada, nubladita la mañana de domingo aquí en todo el departamento central, principalmente en la zona de Asunción. ¿Qué dice? Temperatura 26 grados, humedad 89%, visibilidad 20 kilómetros. El pronóstico extendido, según meteorología, es que hoy va a presentarse una jornada extremadamente calurosa, cielo mayormente nublado, vientos variables y se prevén lluvias. Así que una mínima de 24, que ya la sentimos,
y una máxima de 34 grados. Para mañana lunes, también extremadamente caluroso, se prevén chaparrones para el lunes. Mínima de 24, máxima de 33. Y para el martes también muchísimo calor. Vamos a tener días de intenso calor. Cielo parcialmente nublado, vientos variables luego del sureste. Una mínima de 23 y una máxima de 34. Reitero rápidamente para hoy entonces, precipitaciones en algunos puntos del departamento central y una máxima de 34 grados, así que a disfrutar como se pueda de este domingo. Sí, va a ser una jornada calurosa, ¿eh? 34 grados, si bien habla de precipitaciones, no creo. Mirá que sea. Mira cómo está el tiempo, así está lindo, todo nublado, día. Está amenazando con llover todo el tiempo. Sí, pero la humedad es pesadísima. Pero vos decís, mirá, porque hoy, por ejemplo, un lindo día, se siente diferente, digamos. Está nublado. Pero, bueno, el tema de la humedad y todo eso también, yo creo que va a haber mucha gente hoy caminando. Bueno, uno de los temas ayer, ¿qué pasó, Nita? ¿Qué pasó ayer? Hasta ahora todavía estuve pidiendo yo un informe policial para ver si es que podía explicarnos qué es lo que pasó, pero se habla de un enfrentamiento entre invasores y personas que estaban custodiando, estamos hablando de personas civiles que estaban custodiando a pedido de los propietarios este sitio, y bueno, es terrible el video del momento exacto en el que se produce el disparo. Estas son las imágenes. ¿Qué es eso? ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están, amigos? El hecho ocurrió en la zona despoblada de Itacurú, donde un grupo de 30 campesinos sin tierra se dispusieron a invadir una propiedad privada. Sin embargo, fueron recibidos por el capataz del inmueble, Facundo Robledo Acosta, de 54 años, quien intentó impedir la invasión, por lo que fue baleado en la cabeza. El momento fue grabado por uno de los invasores. En este caso, el hermano de la víctima llamó a la comisaría reportando lo ocurrido acá en la zona. De inmediato, personal de la comisaría acudimos al lugar, ya encontrando a la víctima ya totalmente ensangrentada, ya herida por disparo de arma de fuego en la cabeza en estado grave. Una vez que estos grupos de campesinos denominados sin techo, que están invadiendo propiedad acá en inmediaciones, cometieron el hecho, se dieron a la fuga y llevaron la escopeta del guardia de seguridad y un revólver también. El capataz, luego de ser baleado, fue auxiliado por una patrullera policial. Fue llevado en la patrullera hasta el hospital. En la patrullera hasta el hospital de Itacurú, y debido a la gravedad de su estado de salud, inmediatamente fue trasladado hasta el hospital de Ciudad del Este. Manuel Robledo Acosta, hermano del guardia baleado, también se encontraba en el lugar en el momento de la invasión y fue testigo de lo ocurrido. Aurengoro ya poco ha ver recorrido en las hermanas un día tu haber cuando mismo vivo. Lo juro, eso es que las hermanas un día ahí la once en Juan y cuaija. No sé, estoy igual, pues eso que hace, hermano, la... A gente no está ese patrón, pero no hay ningún que está mal, eso que... No sé, estoy igual, pero usted tiene derecho, y todo el que tiene, o la embocada, eso es un aso, eso. A usted, o ya piso, pues, o el aso y la embocada. La 38 a la idea. Manifestó que pudo correr por su vida, porque de lo contrario también sería baleado. Se dice, ay, bebé, ¿y cuál se llama el pan de ese? ¿A disparar eso? A disparar eso. Se ve a puta ya mose a Angel. A un pe a mose a estar en equipo y se la disparan, o haciendo chucas de grises. A disparar, ¿qué fue mamá? A mi hermano, para que ya pille, pues, a cuajo a Angel. Ya anda de cuajo, porque se anda. La de saber, más dice, va a disparar, pues.
Ahora la policía realiza intensos rastrillajes en la zona en busca de los autores del hecho, pero hasta el momento no hay resultados positivos. Bueno, ¿podemos poner otro del video? Sí, hay muchas cosas que hablar, hay muchas cosas que puntualizar en este caso. En este caso, ¿aquel es el peón que estaba, él es el que estaba intentando evitar la invasión? Sí, sí, sí. ¿Uno solo? No, dos, estaba el que habló, que está el hermano. Ajá, y él. Sí. ¿Y esta gente? ¿Estos son los invasores? Exacto. ¿Y el que grabó es uno de los invasores? Uno de los invasores. Pero fíjate ahí, ¿verdad? Ahí él apunta hacia los invasores, pues ya lo rodea, ¿verdad? ¿Era? Ahí está el hermano, el de blanco. Tiene un revólver. Le escopetan, ahí ya le disparan. Le disparan a él. A él, y se cae. Fíjate, ahí y se acerca uno de los invasores y agarra su arma. Ahí le dispara también. Y saca y después le va a volver a disparar otra vez. ¿No? Ahí levanta el arma y ahí. Y ahí. Ahí. Ahí, disparo. Es que tiene varios disparos. ¿Cómo recuperan el celular de este? Habrán pasado en el grupo, en algún grupo entre habrán pasado ellos. Y a partir de ahí empezó a viralizarse eso. Pero lo que me extraña es, ¿cómo fue la viralización? ¿Cómo se sumaron tanta gente tan rápido? Porque de acuerdo a los datos preliminares que tenían, y la persona que fue testigo de esto, que eran cerca de 50 aproximadamente, es inexplicable cómo se fumaron tan rápido y nadie puede haber sido detenido. Mira que Shakira hace muchísimo tiempo estaba tranquilo, porque hubo un tiempo en que era bastante denso el ambiente con los carteros, y los carteros prácticamente desaparecieron, se borraron, y ahora volvieron a aparecer. Ahora, escuchá la primera parte del audio de este video, donde le dice, porque se le va el guardia de seguridad. Y ahí le dice si puede venir por uno, pero algo así le dice, podemos escuchar otra vez, donde se le enfrentan lo ya desde el principio, dándole a entender que puede ser que le dispare a uno, claro, pero que después no le va a venir al resto. Sí, eso es impresionante. Ahora, después hay un video donde llega la policía y encuentra el cuerpo en el pastizal, ¿verdad? Sí, y cobardes otra vez, porque dejarle a una persona así desangrándose, de hecho que le dispararon. Imagínate, pudo. Se cometió el hecho y se fueron. Claro, el hermano sí, estaba ahí. Llegó la policía. Yo estaba hablando ayer con el director de orden y seguridad y nos decía, si bien nos movilizamos rápido, cuando se llega ahí ya no había absolutamente nadie. Bueno, vamos a ir un poquito a ver la situación en contacto en vivo ya con Jessica Fernández, está frente, el lugar donde está en este momento, creo, siendo atendido Facundo Robledo Acosta, ¿verdad? Jessica, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días a todo el equipo de Pulso Urbano. Exactamente, en la tarde de ayer le he recibido aquí en el Hospital Regional de Ciudad del Este en estado crítico. Fue sometido justamente a una cirugía para intentar combatir lo que era la inflamación del cerebro a raíz de este disparo. Afortunadamente el disparo tuvo entrada y salida, por lo que pudo ser atendido aquí. En estos momentos se encuentra en UTI, si bien en un estado estable, todavía crítico debido justamente a la pérdida de sangre y demás encefálica que tuvo realmente a raíz de este enfrentamiento que se daba en Itacreo. Ahora, una precisión, Jessica, ¿hablan de cuántos impactos de bala? Según nos precisaron, Carlos, justamente el más grave era de la cabeza. Pudo darse otro en el brazo, pero justamente en la cabeza era el tiro certero el que justamente está poniendo en jaque su vida en estos momentos. Tampoco es con una escopeta, ¿verdad? No, escopeta, claro. Y eso también tiene otra vez los balines y evidentemente... Yo no sé si el disparo en la cabeza es escopeta o ese tiro que después... Fíjate, ahí justo que estamos viendo en la imagen, el momento en que cae el capa, ahí está. Porque había varias personas que le apuntaban, ahí está uno de ellos, con la escopeta. Pero no sé si... El de la escopeta, el 38. Jessica, ¿hay detenidos sobre el caso?
Según nos decían también, Carlos, en la tarde de ayer se hacía un rastrillaje en la zona, como bien mencionaba la compañera. A la tarde de ayer, cuando se llegó en el lugar de los hechos, ya no había absolutamente nadie. Entonces, en la noche de ayer se hizo realmente un rastrillaje en toda la zona y, según tenemos entendidos, están aproximadamente 10 personas demoradas por este hecho, justamente la invasión a esta propiedad. El hombre nos decían que justamente en estos momentos... Exactamente, sería el último. Hay personas demoradas, todavía no se pudo precisar quién fue la persona que realizó el disparo, pero se están haciendo justamente los trabajos de inteligencia ahí en la zona de Itaquerí. Aquí en el comisario, la misma gente que el comisario Mereles, el director de zona, el jefe de policía de allá, le había dicho que no se iba a enfrentar con ellos, que ya había un incidente y un video bastante largo. En relación a ese desalojo que se intentaba hacer. Sí, podría repetirse, corto un poco la... Claro, hay un antecedente ya de invasión donde el comisario Mereles le dice que él no se iba a enfrentar con ellos y que reine la calma. Posteriormente hubo otro incidente con guardias de seguridad de una propiedad. ¿No son el mismo grupo de ocupantes? Tenemos entendidos que justamente son dos grupos diferentes, que este grupo sería realmente un nuevo grupo de invasores que estaría invadiendo en el lugar, valga la redundancia. Sobre el estado de salud de Facundo, también para resaltar, si el bienestar estable está acompañado por los familiares que justamente también pedían justicia porque declaran que esto fue justamente un ataque cobarde en contra de este hombre que solo estaba haciendo su trabajo. Los dueños de la estancia no estaban en el lugar en el momento, por lo que también se puede especular que esta gente estaba digamos, vigilando el lugar, aprovechar cuando no estaban justamente los dueños para poder ingresar. Bueno, gracias Jessica, gracias, muy amable por la información. Vamos a tener permanentemente la información ahí de C9N también. En el este del país con referencia a este caso, 10 detenidos. Claro, es demorado. Eso sí. Es lo último que se tiene, 10 demorados, solamente se va a proceder con la identificación y ver quién tiene algún tipo de responsabilidad y después se determina, ¿verdad? Se le imputa, se lo libera. Pero yo creo que se le ve bien a la gente involucrada, por claro, lo menos al último que agarra el arma, se fue perfectamente, ¿verdad? Bueno, esto ocurrió en Itaquerí, ¿qué hora aproximadamente fue? Cerca del mediodía, porque la información empezó a viralizarse aproximadamente a las 14 horas, por eso que se presume que habrá sido cerca, pasado el mediodía. Bueno, esto es lo que ocurría entonces en la zona de Itaquerí. Ya está Alexis Aveiro con nosotros. ¿Qué tal, Alexis? ¿Retornando, Alexis, verá o no? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Blanca, Sol? Rolando, sí, retornamos tras una... No, ya sé, pero en Pulso Urbano ahora aparece, ¿verdad? Claro, después de unos cuantos sábados, domingos ausentes, ¿verdad? Feliz de reintegrarme nuevamente a todo el staff. Bueno, y comenzamos con todo, Carlos, muchísimas informaciones y la mayoría de ellas habla de personas que cometieron imprudencia, por sobre todo en la mayoría de los casos, alcohol de por medio. Y atención a estas imágenes, fíjense, ocurría en pleno centro de la ciudad de Itá, sobre la ruta número 1, una conocida bodega de la zona. Un vehículo intenta estacionarse, aparentemente pierde el control, acelera, sí. Y este fue el resultado. ¡Qué bárbaro! Atropelló como a 3 personas, 2 motocicletas y un automóvil que se encontraba estacionado también en ese mismo sitio. Uh-huh. Y fíjense que una persona queda atrapada bajo el vehículo. Gravísimo lo que ocurrió. Pero, o sea, que no por lo menos así en imágenes parece demasiado grave. Se afortunadamente. Se detiene, pues acelera y va hacia ellos. No sé cómo mira, ahí detiene la conductora. Y ¿verdad? Ahí viene hacia ellos. No. Supuestamente se confundió, quiso frenar el automóvil. Mira, automático. Automático. Ah, y suele suceder porque a veces nos confundimos cuando queremos embragar y frenamos de golpe. Ahora, en este caso ella aceleró. Ocurría en horas de la madrugada de este sábado, ¿verdad? ¿Y la persona que salía era una mujer? ¿Quién manejaba? El auto era conducido por Dalila Bobadilla Pereira, tiene 42 años, dio positivo a la prueba de alcotest, 0.656 miligramos de alcohol en su organismo. La víctima, 3 personas resultaron heridas, ¿verdad? Sin embargo, la persona que se lleva la peor parte o que queda bajo las ruedas, finalmente fue identificada como Elvio Antonio Cáceres, fue derivado al hospital de Itá, ninguna de sus heridas reviste gravedad. Sin embargo, también tenemos imágenes de cómo quedaron las motocicletas, el vehículo estacionado, el vehículo en cuestión. Y finalmente, una vez que la conductora fue derivada a la comisaría de esta ciudad, en pleno centro, se le procedió a la prueba de alcotest, dio positivo. Sin embargo, horas más tarde, una fiscal dispuso su liberación en el sentido de que no hubo víctimas graves o que lamentar.
pero sí, esta mujer dio positivo a la prueba de alcohol. Y fíjense, y reiteramos estas imágenes, ¿verdad? Lo llamativo, lo grave, ella estaba impactante. Estacionada ahí, lo que no tiene, no, ahí, no, ahí trata de entrar, ella va a estacionar. Supongo que ella quería estacionar en la bodega. Frente a ese vehículo que se ve ahí a un costado. Sí. Ya que se habla del consumo de alcohol, quizá quiso surtirse de más cervecitas, de más bebidas. ¿Vos sabés que se salva esa gente que está en la esquina con la moto? Mira, atendé, viste que viene también caminando, ¿verdad? Yeah. Y ahí sale una moto, viste que está ahí enfrente, sí. ¿Verdad? Sí. Y mueve un poco, ahí viene, ¿verdad? Y mira, se salva ahí, ¿viste? ¡Tas! Le roza a la persona esa que está ahí. Fíjate quién queda bajo las ruedas. Parece una mujer la que está en la moto, ¿o no? No, está por subir a la moto la mujer, a esa es la que le podía haber arrastrado. Ahí irán a rescatar al hombre. ¿El hombre dónde está? Debajo del vehículo. Queda debajo de las ruedas, logra salir. Por lo menos aquí no tenemos las imágenes o se corta el video que nos enviaron cuando lo rescatan. Pero sí, uno al hacer el zoom y si se fija bien en el circulito, puede observar que uno de ellos queda bajo las ruedas de este automóvil. Cosa que todavía no entiendo. Cuando viene el vehículo viene despacio, ¿verdad? Despacio. Dice que se pone en dirección a toda esa gente que está ahí, ¿verdad? Y ahí... No, pero va a entrar, a lo mejor quiere estacionar. Pero despacio, mira, fíjate. ¿Eh? No sé, Rodi, no... como intentaba estacionar, a lo mejor quiso clavar el freno. Mira, fíjate nomás, fíjate, mira ahí cómo viene, despacio, mira, súper despacio. Ya. Ahí, mira, despacio, ahí y ahí acelera. ¿Verdad? No entiendo, no. Fíjate, se lleva por delante a uno de los... Pero no tiene parentesco ni nada con ninguno de los que estaban ahí. Ninguna relación con esas personas. Sí quedaron ofuscadas varias de ellas. No, claro. Primero por el susto. Dalinda Bobadilla. Dalila. Dalila Bobadilla. Al menos ese dato es el que tengo yo en el informe policial, ¿verdad? Acá, informe policial. Acá, informe. Bueno, es lo que dice la gente. Acá dice, mira, del nombre. Claro, claro. Dalinda Bobadilla dice, no es Dalila. Y la moto es lo que quedó bajo las ruedas, no una persona. Dice, alguien de Itaque nos está enviando... detalles. Bueno, me imagino que es el parte policial, el parte así, policial, pero sí. Para modo de acotar, pero lo que la gente va aportando también. Claro, es importante que se genere este tipo de reacciones para ir también informando de manera más precisa. Y sí, se ve efectivamente, me estaba fijando nuevamente en las imágenes, como un hombre de remera blanca aparentemente se queda contra el capó del vehículo. Fíjate ahí, Rolando, cuando choca, una persona es levantada prácticamente, se lo lleva por delante, él impacta contra la ventanilla, contra el parabrisas delantero. A ver si podemos repetir la imagen para ver. La conductora. Despacito ahí. Fíjate ahí, Rolando. Solo también para darle la razón al televidente, ¿verdad? Bueno, acá ya enviaron todo fotos de ella, todo. Pero no lo no podemos publicar, pues. No vaya a sacar. No, no meta esa computadora porque. No queremos, no. Porque. No, porque el tema es que demasiado rápido la gente ya identifica quién es, ¿verdad? Y parece que son fotos del día de esa noche también. Ya. Sí. Bueno, o sea, tienen la foto de lo que fue la previa de esa noche. Sí, así antes, durante y el después. Parece que alzó en sus redes, parece alguna foto, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y cuánto dio el alcohol test? 0.656 miligramos de alcohol en la sangre. ¿Eso cuándo fue? Esto fue viernes para sábado. Bueno, entonces ayer, la foto es de ayer. Sí. Está bien. Bueno. No le pasó nada, Alex. A la mujer nada, salvo el susto y también el shock, como dicen, lloró muy rápido supuestamente, ¿verdad? Cuando... De hecho que tenía alcohol, ¿verdad? Pero no es una cantidad, es una cantidad relativamente baja todavía eso, ¿verdad? Y mira, tengo otro caso en el cual el conductor dio 1.400. Sí, ese sí es elevadísimo. Es como si todo... ¿cuánto? Una botellita, una lata. Redondeemos en tres botellas. ¿Tres botellas? Sí, tres botellitas. Tres botellitas sería ya esa graduación. Y depende también de eso, Rolando, de que, en qué momento consumió, ¿verdad? Si tomó recién, si comiste algo, todo y qué tan reciente fue. Y ahí en la imagen ve, ¿cuánto? En principio se hablaba incluso que 10 personas más o menos estaban ahí, ¿verdad? Cerca de 10 personas. Me decía la gente que enviaba el video que esa bodega es inclusive bastante conflictiva, suele aglomerar a mucha gente, no es la primera vez que ocurre un percance, ya hubo inclusive conflictos entre personas alcoholizadas. Ruta 1, pleno centro de la ciudad de Itá, y mediaciones de un conocido supermercado, una conocida cadena. Y bueno, esta fue la consecuencia de un accidente, primeramente en el cual se habla del consumo del alcohol,
y también cierta impericia por parte de la conductora. Quiero hablarles de otro borracho. ¿Sí? Sí. A la pucha. Este sí que dio... Este sí que fue el purete, como se dice vulgarmente. ¿Qué pasó ya? Y bueno, conducía su vehículo en el barrio Mirador de Mariano Roque Alonso. No me digas que entró por la casa. Perdió el control de ese rodado y derribó la mitad de una vivienda, Carlos. La mitad de una vivienda. ¡Qué bárbaro! Barrio Mirador de la ciudad de Mariano Roque Alonso. Tenemos fotografías que también se pueden observar en ellas que había en el interior de este vehículo. Conservadoras, presumiblemente con latitas, con botellas. Espera, pero de cerveza. Pasó por ¿cómo? ¿Qué calle es? Te cuento, la ciudad de Mariano Roque Alonso ahora cuenta con varios asfaltados nuevos que conducen hacia el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, sirven para agilizar el tránsito hacia Limpio, hacia Luque, hacia el mismo centro de esa ciudad. Esta aparentemente es una calle recientemente asfaltada que se caracteriza por tener varias curvas, ¿verdad? Hablamos de Cahuicupé y Jazmín, barrio Mirador de Mariano Roque Alonso. La casa se encuentra en la esquina. Aparentemente el conductor, tras girar en la curva, ya no pudo controlar el vehículo e impactó contra la vivienda. Esa mujer se encontraba en una habitación contigua, la mamá de la víctima, porque en la habitación afectada descansaba un hombre. Él resultó con heridas de consideración, tuvo que ser derivado al hospital central del IPS en una ambulancia de bomberos voluntarios. Qué horrible. ¿Qué hora fue eso? ¿Qué hora? Anoche, cerca de la 1 de la mañana. ¿Es hacia dónde? Esta madrugada. ¿Es hacia dónde? Ese es el conductor. Ahí está cuando estaba en la comisaría. No pudimos acceder, obviamente, al lugar en donde él se encontraba realizando también el parte policial o dando su versión ante los agentes de la comisaría décima de esta ciudad. Sin embargo, ya uno de los afectados, un ex compañero de colegio mío, Juan Jara, me proveyó las fotos, inclusive el resultado del alcotest. Ya enseguida vamos a mostrar el ticket ese, en donde se puede observar 1.4 y algo la graduación de alcohol en el interior con el organismo de este joven. Pero vos sabés que es increíble, porque mira lo que es la vivienda. Cayó el techo, o sea, primero agarra la pared de esa pieza, ¿verdad? Sí. Y cae totalmente el techo también. Claro. ¿Verdad? Cae la estructura, ¿verdad? La base, el techo, el ventilador, enseres. Y ahí estaba una persona. Estaba una persona durmiendo. Estaba una persona y milagrosamente salvó. No, pero es terrible, porque imagínate, vos se le cae el techo encima a la pared, y ahí como se ve el auto como entra, ¿verdad? Cae totalmente. ¿Estaba solo este muchacho? Existen versiones, Carlos, porque los testigos llegaron ya poco después. De que ocurrió el hecho. Entre el susto también de los familiares, algunos dicen que personas que se encontraban en el interior del vehículo se pelearon con vecinos de la zona porque querían ocultar algunas evidencias, que hubo inclusive roces, discusiones de por medio, empujones. Que había un grupo que pretendía de alguna u otra manera empañar la actuación de este joven, y otro que pretendía que todas las evidencias queden en el sitio, las notas correspondientes. Pues va, y con ánimo rimo, ahí se dio. No, se con suerte, que pecado tu otro pez, atrás. O pico, en tu lado la puja, se me embucuña y se me abuela, papá se cayó, dice. Pero se me oja, entre la jugada, pico, en tu lado la puja, ajo, antes, güey. O pues la engola, papi, ya va lo hijo. Pero bueno, se janga, pero escombro, güey, y que con las así, con pitadas, la escombro, güey. Mi cariño, ¿cómo manejar este vehículo? Da igual, voy a irse mal, te apapeo, y a calle escapaba, pues, ese era el manejado, pues, un mollete, y yo la costumbre del vehículo. Hasta mi coño, y yo la llevé a equipar la pared entera. Pero suerte, porque la pared es la jupa o incul. A la noña no, y un pepo que puede doña no, y yo y caitemos eso. Porque salvaba, pega noña no, y causa la jupa. Y no la otra jupa. ¿Voy a volver a ver? Ni acá, volver a ver. Pero hay peligro, si no. ¿Quién mata? Y mi nieta, ¿no? La otra se duerme a la otro lado. En la otra pieza. Y yo duermo en la otra pieza. O la otra es mi nieta. Mi hermano. José Alejandro Jara es el nombre de la víctima. Sufrió lesiones, golpes en la cabeza y en diversas partes
del cuerpo. Así también el conductor fue identificado. Se trata de Raúl González Aranda. Dio positivo a la prueba del alcotest una vez que se le practicó por personal de la policía décima, de la comisaría décima de esta ciudad, así también personal de la policía caminera de esta ciudad. Así quedó el vehículo, así quedó la casa, y bueno, veremos cuáles son las consecuencias de este hecho. Suponemos que el hombre ya quedó aprehendido en dicha dependencia policial, salvo que la fiscal, la interviniente, determine otra situación. Reitero el nombre, Raúl González Aranda. Ahí lo vemos, sufrió lesiones también el hombre, golpes en la cabeza, lo derivaron completamente ensangrentado hasta el hospital. 1.475 más o menos. Senta, mucho, 1.4. Esto ya es más que 3 latitas. Terrible. Pero sí, superaba la barrera del 1.400. 1.400 y piquito, Carlos. Y tenemos la documentación correspondiente con respecto a esta prueba también. Les cuento más, y esto es inclusive hasta desgarrador, porque íbamos a este accidente, prácticamente en la misma zona. Calle o ruta Bernardino Caballero, que une la ciudad de Mariano Roque Alonso con la de Limpio, con la de Luque, inmediaciones de la pista del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Claro. En esa lomitería se encontraban dos criaturas de 10 y 7 años respectivamente. Ese camión, su conductor perdió el control, fue a impactar contra la lomitería y terminó matando a uno de los chicos. ¡Qué bárbaro! Sí. ¡Qué bárbaro! Se llevó la peor parte, en este caso el menor de 10 años. El pequeño fue identificado como Josías Moisés Flor Bogado. Ella llegó sin signos de vida al hospital de Mariano Roque Alonso. Su hermanito de 7 se encuentra en grave estado en el hospital del trauma. Son hijos de la señora que estaba encargada de ese local gastronómico sobre la ruta. Estaban trabajando con la mamá a esa hora de la noche, 8:30 aproximadamente. Y bueno, se da esta situación. ¿Cómo pierde el camión la dirección? ¿Qué dice? Bueno, de la ruta Transchaco hasta la ruta Bernardino Caballero, existe un tramo que une ambas arterias. Sí. El conductor viene de Mariano Roque Alonso con dirección a esa ruta. Existe una curva para girar hacia el aeropuerto. En esa curva él pierde el control, ya no puede... ¿Por la velocidad? Por la velocidad, suponemos, Carlos, ¿verdad? Es un camión vetusto, un modelo viejo, semirremolque Scania. El peso que llevaba consigo aparentemente influyó muchísimo para que perdiera el control. Maniobrar. Intenta maniobrar el vehículo, ya no hay caso, y termina chocando contra la lomitería. Ubicada también ya en la próxima curva, muy cerca de la otra curva que une ya Roque Alonso con... ¿Y dentro de la lomitería quién estaba? Mira, estaba la lomitería, ¿verdad? Que son esos acoplados especiales, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. En las sillas, la mamá haciendo las hamburguesas, algunos clientes, y los chicos ahí con la mamá y con... Y ahí viene el camión. Ahí viene el camión, se lleva por delante todo y termina matando a la criatura de 10 años. Pero la también... mamá trabajando, Carlos, ayer hablábamos del tema de las mujeres que salen adelante, la mamá trabajando en la mamá trabajando, los con chicos. Sus dos chicos para tenerle para bien, tenerle cerca también. Para tenerle cerca, no dejarle con terceras personas, y mirá lo que pasa. Viven muy cerca, me decían, a un kilómetro del lugar del hecho, siempre sobre esa ruta. Bueno, qué terrible, qué historia, terrible, porque estamos hablando de casos, por suerte los otros no con derivación fatal, porque lo primero que pasaste es tipo un arrollamiento también, no le mató a nadie esa señora, pero de milagro. ¿Verdad? De milagro. El segundo, cae el techo y la muralla, ¿verdad? Y en este tercer caso sí, muere lastimosamente un chico arrollado. Hay un kilómetro de distancia desde ese punto hasta el otro sitio en donde se produce el accidente, es decir, faltaría muchísimo más control en esa zona, efectivos de la caminera, porque sobre la avenida Bernardino Caballero, hablamos de que es jurisdicción de la patrulla caminera, mayor presencia policial, porque también aparentemente sería una ruta de carreras clandestinas de motociclistas, gente que opta por ese camino cuando conduce alcoholizada para evitar los controles. Es un tramo muy oscuro ahora, desarrollándose un poco más de toda esa zona. Fíjate, el vehículo termina ingresando al predio del aeropuerto, Carlos. Zona claro, restringida, inclusive. Claro. Ya por la velocidad queda ahí medio en una cuneta, parece, ¿verdad? El conductor de este vehículo también fue identificado.
Se trata de Juan Martínez. Tiene 74 años, Carlos. Y hago esta pregunta, a esa edad uno todavía está en condiciones de manejar. No quiero discriminar, sí. No quiero generalizar, pero existen personas sí, que... hay mucha gente que maneja, ¿verdad? El mato ya si tiene un camión. Pregunta a la gente si en la zona no hay ningún circuito cerrado o algo así de... Mira, es prácticamente una zona muy abierta. Ajá. El único lugar en donde pudo haber en algún momento circuito cerrado, una estación de servicio que ya estaba ya clausurado. Pero clausurado, ¿hubo algún rastro de que intentó frenar o algo? Al menos en el asfalto no pudimos percatarnos de eso, si hay una frenada brusca, pisada de camión, frenada de camión, como se le dice sobre la ruta. Qué barro, una familia que... ¿Y que, dónde está ahora el niño, el menor, el de 7 años, está internado en el hospital de traumas con serias lesiones. ¿Y el chofer detenido? El chofer detenido en la comisaría décima de esta ciudad a cargo de la fiscalía. Dio negativo a la prueba del alcotest, al menos. Pero en este caso tiene que ver con la dirección del vehículo, que es lo que lleva por delante. Y lastimosamente tenemos que comentar hoy una noticia de la muerte de un niño arrollado, ¿verdad? Otro de los hechos de la madrugada. Y le da mucho dramatismo a esta historia el hecho de que se trata de niños que estaban trabajando con la mamá, ¿verdad? Claro. No, y lo que dice Blanca, ¿verdad? El tema de llevar a la criatura para estar con él, gente que quiere salir adelante, pero que finalmente... Bueno, ve truncada su vida acá, porque esto destruye a la familia. Imagínense una criatura que fallece, además que están trabajando esta gente, ¿verdad? ¿Lo que más, Alexis? Lamentable. Hablamos ahora de otro accidente, Carlos. Otro más. Otro accidente, ruta 1, kilómetro 20, zona de la comisaría Posta de Ucuá. Tramo que se caracteriza por los innumerables accidentes de tránsito. También hablamos de un sector en donde los protagonistas de este tipo de hechos, de percances, en su mayoría fatales, son motociclistas, o que están participando de carreras clandestinas, o que cometen todo tipo de imprudencias. El accidente se produjo sobre la calle Godoy y 16 de agosto, a la altura del kilómetro 20 de la ruta 1 de Capiatá, cuando el motociclista, al cruzar de manera imprudente ese tramo, el cruce de ambas arterias, impactó de lleno contra un automóvil. Como consecuencia, el acompañante fallece, Carlos. Estaba atrás, cae del biciclo, sufre gravísimas lesiones, lo trasladan hasta el hospital distrital de Capiatá, en donde ya constatan que falleció. No así, el conductor de la moto, Luis Ramírez, de 32 años, resultó con heridas leves. Al conductor del vehículo se le practicó la prueba del alcotest y dio negativo. Y todo hace presumir que finalmente quien cometió la imprudencia fue el conductor de la motocicleta. Esto ocurría anoche en Capiatá, kilómetro 20, ruta 1. A las 21 horas aproximadamente tuvimos un reporte de un accidente de tránsito. Inmediatamente el personal de esta comisaría se constituyó al lugar donde encontramos a dos personas de sexo masculino tendidas sobre la capa asfáltica. Inmediatamente trasladamos a los accidentados hasta el centro regional de Capiatá, donde minutos después recibimos el reporte de dicho nosocomio, donde comunicaron el fallecimiento de uno de los accidentados. En este caso sería el acompañante. En este caso el acompañante, donde después conversamos con vecinos del lugar, donde manifestaron que ambos sujetos se desplazaban a bordo de una motocicleta sobre la calle 16 de agosto, y al llegar a la avenida López Godoy embistió contra un vehículo, automóvil Toyota, color blanco, cuya consecuencia ambos cayeron al pavimento. Algunos manifestaron que el motociclista y acompañante venían por la calle 16 de agosto. Intentaron cruzar la avenida López Godoy. El conductor se quedó en el sitio. Es más, vinieron familiares, vecinos que, vamos a decir, y quisieron tomar justicia por mano propia. Entonces, inmediatamente tuvimos que pedir refuerzo a la comisaría aledaña, donde una vez dominada la situación pudimos continuar con el procedimiento, donde fue trasladado hasta la base de la patrulla caminera, donde fue sometido a la prueba de alcotest, arrojando como resultado negativo. Arrojó negativo. Negativo. El conductor de ese automóvil, quien finalmente no tuvo
responsabilidad, sí, o al menos no tuvo la culpa de este accidente. La acompañante es el que vuela. Acompañante y sale despedido, despedido de la motocicleta, y ahí cae al asfalto y finalmente fallece en estas trágicas consecuencias. Me decían en la comisaría que hubo inclusive problemas, intentaron los vecinos linchar al conductor del vehículo porque, ¿sí?, presumían estaba ebrio. Sin embargo, las personas que intentaban golpear al conductor estaban más ebrias que, claro, que los propios conductores de la moto, ¿verdad? Bueno, ¿dónde ocurrió el hecho? Retiramos. Kilómetro 20, ruta 1, zona de Capiatá, ciudad de Capiatá, tramo, como decía al inicio Carlos, que se caracteriza por innumerables hechos similares a, y que tiene como protagonista a ellos, los motociclistas, sí, imprudentes. Bueno, todos los días estamos hablando de este mismo caso, ¿verdad? Los fines de semana, ayer nos traía Mario Bracho el tema este de lo que hacen los motociclistas. Ahora en Encarnación también apareció uno que hace pirueta, ¿verdad? Ya, Willy, ¿verdad? Que ahí también, ¿verdad? Peligrosísimo. Ahora nuevamente incidentes con el tema de los motociclistas. O sea, ahí tiene que haber un control un poquito más fuerte también con referencia a este caso, pues si no, no van a acabar esto. Ya que estamos con el tema ese del peligro y el descontrol en la ruta, uno de los tramos o uno de los sectores en Mariano Roque Alonso donde los motociclistas se suelen reunir es ahí cerquita de donde, sí, antes era el servicio militar obligatorio, la CIMEFOR, sobre la ruta Traschaco. Antes de fin de año, la municipalidad, la caminera, Policía Nacional, había implementado un dispositivo a fin de evitar que gente se reúna, necesite consumir bebidas alcohólicas, porque eran las mismas personas que salían a las rutas a ser protagonistas de accidentes. Sin embargo, estamos en enero y prácticamente la zona está liberada nuevamente. Sí, de vuelta, no, es un tiempo nomás y nada más. Bueno, hablamos de otro tema. Hablamos de la detención de una mujer en Coronel Oviedo involucrada, vinculada al secuestro de Dalia Escapini. Se trata de Mabel Karina Martínez Chamorro. ¿Quién es ella? Bueno, ella tiene 40 años. Estaba siendo buscada ya desde agosto del año 2011, pues su participación fue activa durante el secuestro de Dalia Escapini. Ya cuando saltan los primeros detenidos, la mujer huye hacia la Argentina, en ese entonces, en compañía de Genaro Blaires. ¿Quién es Genaro Blaires? En ese momento era la pareja de la mujer, así también el principal líder y cabecilla de la banda que perpetró ese secuestro. Esta persona con orden de captura internacional está siendo buscada ya afanosamente hace un tiempo por este departamento, y el día de la fecha procedimos a la detención de la misma en la ciudad de Caaguazú, Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú, justamente como corolario de un trabajo investigativo que veníamos realizando desde hace ya un tiempo. En este momento ella fue capturada sin cédula de identidad, lo cual hace presumir que se estaba manejando en esa zona del país sin su documento correspondiente, y también teníamos otros datos de que ella estaría fuera del país. Entonces vamos a hacer a partir de ahora un seguimiento de por dónde ella estuvo, y también si existen personas que procedieron, digamos, al resguardo de esta persona en este tiempo. Ya son 8 los que están implicados, son 6 ya condenados. Esta sería la séptima y tenemos uno más que está prófugo. Mabel Karina Martínez es la esposa de Brailes, que es uno de los ya demostrados autores más importantes del secuestro de Dalia Escapini. Y esta persona también, digamos, es parte del esquema. Tuvo participación activa, fue parte del esquema de esta organización criminal que montó el secuestro en el año 2011. Y todos los elementos, tanto técnicos como testificales, se encuentran ya en la carpeta fiscal, lo cual va a ser demostrado en su momento. Anoche, tras ser llevada a antisecuestros de la Policía Nacional, permaneció unos minutos en el sitio y luego trasladada a la comisaría de mujeres. Hacemos un paréntesis, Carlos, y después les quiero contar acerca de una situación de 2 asaltantes con demasiada mala suerte. Sí. Asaltaron, robaron 20 millones, 2 en cheques, avanzaron y se les descompuso la moto. Bueno, qué bárbaro. Bueno, ustedes saben que ayer hablábamos mucho nosotros, sobre todo aparte de lo que tiene que ver con la victoria de Olimpia. Volvemos un poquito a lo que está aconteciendo. Tenemos un video que nos enviaron también ya. Tiene que ver con motochorro esto. Sí, ayer, esto fue ayer. En la zona de Moracué, según los datos que nos proporcionaban los vecinos, que están cansados. No, ese no tiene. Ese no es relacionado a Itacurú. El motochorro, que es ahí está. Ese es ahí. Tengo otro sueño también, que es porque no puedo vestir la birroja, ¿verdad? Look at the stars.
Bueno, ahí estamos viendo el circuito que nos envía. La señora que corre es la que está desesperada. Sí, la imagen se ve cuando le ahí llega, ahí está. Ahí está. Le despojan, qué bárbaro. Se suben. Rapidísimo. Y se van. Ahí está, no sé, 12 del mediodía, 12 y 5 de ayer. Ayer a la siesta en la zona de Moracoy. Estamos cansados porque esto pasa absolutamente todos los días en la zona de Luque, dice. Y ahí se van. Se van y la señora se va corriendo, me imagino que a su casa, porque se queda ahí frente a esa casa que tiene la pared roja. Ahí se queda la señora, pues ya va corriendo. Si uno mira la actitud esa, ¿hasta qué punto uno dice le está siguiendo? ¿O solamente coinciden ahí, le ven y reaccionan? Ahí vienen. Pues mirá, ¿viste? Sí, pero o sea, posiblemente fueron detrás de ella, ¿verdad? Primero van, se dan la vuelta y vuelven. Y al volver, ya están. Generalmente hacen así, ¿verdad? Sí, es que salió de la casa esa que está ahí, porque no es... Ahí él comienza, la señora va corriendo, y la secuencia es el otro video, ahí donde ya van los motochorros con las cosas de la señora, y ella va corriendo hasta esa casa, ¿verdad? Claro, que puede ser suya o de alguien para pedir auxilio. Sí. Le llevó todo. Bueno, pero terrible. Ahí llega ella. A la siesta ocurrió. Ahí está la hora, a las 12:45. Qué bárbaro. De ayer. Bárbaro. No, es terrible. A veces vos ves gente caminando por la calle y vos decís, a veces, no sé, qué peligroso, ¿verdad? Sí. Antes uno venía a alguien por la calle, vos le saludabas. Ahora si alguien está cerca tuyo en la calle... O estás mirando a ver si no te ataca, es terrible. Sí, es lo que dicen los muchachos. Ahora, el único motoquero que no le tengo miedo es al delivery, ¿entendés? Porque a todo el mundo te da pánico, ¿entendés? Sí, claro, claro, es cierto, vos ves una moto y ya te alejas, tenés miedo, y no es solamente con casco. Claro. ¿Eh? O sea, hoy ya no es, tiene casco peligroso, ¿verdad? De negro, hoy no, ahí ven ustedes con una remerita, ¿verdad? Sin nada. Sí. Sin nada. Y creo también que no esperaban que en esa zona, ¿verdad? Existiera circuito cerrado, cosas como esa. Muchas veces a mí ya no le importa. Pero cámaras. Pero se le va a identificar perfectamente a esa persona, ¿verdad? Sí, se le va a identificar. Yo creo que la... ¿Esto ocurrió ayer? Ayer, a la cerca de la 1, a 12:45, ocurrió en la zona de Moracuel Luque. Y esto no es el primer caso, nos decía la persona que nos envía el video, estamos cansados. Porque esto ocurre prácticamente todos los días. El caso de la señora quedó registrada en imágenes de circuito cerrado, donde se observa a estos dos motoasaltantes a cara descubierta, sin casco, robando así en plena luz del día, y se van tranquilamente. Bueno, y recién mostrábamos una foto en la computadora, ya que lo omitimos, vamos a ir a eso. Es una persona detenida con el caso Itacurí, ¿verdad? El caso Itacurí. Hoy a las 5 de la mañana se produjeron 5 allanamientos en la zona de Itacurí. Esto en base a las declaraciones que dio el principal testigo, el hermano del guardia de seguridad. Se pudo incautar un aparato celular y una motocicleta. El detenido sería Eugenio Ábalos Alvarenga, quien habría sido sindicado por el principal testigo como una de las personas que se encontraba en el momento en que se produce el disparo contra el guardia de seguridad. Y de acuerdo, pero no es el que disparó. No se puede todavía confirmar. ¿No le parece? Otra persona que fue buscada, pero no fue localizado, es Claudio Cubas Méndez. Ahí tenemos la foto de la cédula, que ya cuenta con orden de captura. 5 personas en estos momentos, Carlos, cuentan con orden de captura. En instante me van a estar dando los datos de las demás personas. Claudio Cubas Méndez también cuenta con orden de captura. Su casa fue allanada, no fue localizado, al igual que otras 3 personas más que habrían estado en el momento que disparan contra el guardia. El último dato que me dan es que aparentemente llevaron un revólver que pertenecía al guardia de seguridad y también la escopeta que tenía él en ese momento. Y aparentemente nosotros veíamos como un disparo y parecía que le disparó con el 38, pero sería que al sacarle la escopeta se habría disparado nuevamente porque tenía cartuchos dentro de la recámara, la escopeta. Entonces, ahí salen los perdigones. Y la pérdida de masa encefálica de este guardia de seguridad sería justamente por el disparo que recibió
a muy corta distancia de la escopeta de quienes querían ocupar esta propiedad. Uh-huh. Por otro lado, tenemos también nuevos datos en relación al el atentado ocurrido en otro tema ya, ¿verdad? Ese otro tema, sí. Ya vamos avanzando minuto a minuto de lo que nos están pasando. Sí. Recuerdan que ayer hubo un atentado en la zona de San Japutá, departamento de Amambay. Llega un vehículo. Estas son las imágenes del atentado. Esas, ¿verdad?, son las imágenes del lugar. Del lugar. Uh-huh. Llega un vehículo, abre fuego contra tres personas que estaban ingiriendo bebidas alcohólicas. Uh-huh. Resulta víctima fatal en ese momento Julio César Centurión, un ciudadano brasileño. También es herido Gallardo Marcola Letra, quien fue llevado al Brasil. Este es Gallardo Marcola Letra. Hace instantes se confirmó el deceso de esa persona y aún sigue en estado grave Adolfo Díaz Andrade, quien también recibió un impacto de bala. Por el momento se desconoce la identidad de los autores, quienes se desplazaban en una camioneta y abrieron fuego contra estos tres sujetos que se encontraban ingiriendo. Lo último que se sabe, en Ponta Porá falleció Marcola Letra. En relación a la Marcola Letra. Marcola Letra. Gallardo Marcola Letra. Es el nombre del último fallecido, en este caso del atentado, en el departamento de Amambay. Bueno, qué barro, qué barro. Terrible realmente. Bueno, actualizamos un poquito algunas de las informaciones importantes entonces. Ya tienen repercusiones cada una de ellas. Ahora que está pasando, sí, ya información de último momento. Muchísimos mensajes recibimos por parte de la gente. Nosotros en pleno programa de Año Nuevo estábamos reportando un accidente que se habría registrado en la zona de... San José. San José. San José. San José. Donde un grupo de músicos, ¿te acuerdas de la furgoneta? Ah, bueno, sí, me acuerdo. De enviar un mensaje que lastimosamente el señor, uno de los integrantes, luego de permanecer por varias semanas en el hospital del Instituto de Previsión Social, lastimosamente falleció. Ah, en la fotografía. Está muy consternado por lo visto la gente que lo sigue a ellos. Ese era el lugar, ¿verdad? Este es el fallecido. Sí. No, el accidente, la imagen del accidente. Esa vamos a dar tremenda noticia. A último momento hubo un accidente de tránsito, Carlos, a las 6:30 de la mañana. Para aclarar nomás, esta imagen no tiene nada que ver con el accidente de la fotografía que tiene. En la computadora tiene la fotografía de quien falleciera y hablamos de un músico. Sí. Y que bueno, muchísima gente ahora está comentando. Exactamente, ellos venían prácticamente toda una familia, era uh-huh. Que venían en ese, tenía una furgoneta uh-huh. y lastimosamente perdió la vida. Voy a darte el dato exacto, el grupo La Nueva Generación Carapegüeña, que sí, chocaron de frente en la zona de... Los sentidos pésame también a la familia, ¿verdad? Que estuvo cuánto tiempo internado. Imagínate, casi un mes. Bueno, lo último te digo, ya que mostramos la foto para ir cerrando, porque estamos recibiendo un cúmulo de informaciones. Kilómetro 20-200 de la ruta 1. ¿Ese es el accidente ese? Sí, hubo un accidente de tránsito. La víctima sería Basilio Colombo Martínez, de 51. ¿Víctima? Víctima. Él ya fue derivado al hospital de emergencias médicas. Se encuentra en estado grave, según reportan la gente de la comisaría 32 Central. Un accidente de tránsito ocurrido 6:30 de la mañana, que habría involucrado también a este vehículo que estamos viendo, transporte público. Son los primeros datos que estamos recibiendo. Bomberos voluntarios lo llevaron hasta emergencias médicas. Bueno, gracias. Bueno, actualizando un poquito y rápido también con Rolando y con Blanca todas las informaciones, pasamos ahora algo distendido ya con nosotros, ¿sí? Sí, exactamente. Jornada de domingo, tenemos mucho para comentarles. Antes, comunicate con nosotros a través de nuestras redes. Estamos como Pulso Urbano SNT. Y ahora hablamos de algo que se hizo de alguna manera viral también a través de las redes sociales, que es un Photoshop malísimo, no sé qué pasó, que hicieron en una de las revistas más grandes de los Estados Unidos. Un meme. No fue un meme, fue así. Una tapa, de verdad. ¿Sí? Una tapa de diario que salió. Para muy mal, muy pero muy mal. Lo que sí y lo concreto es que tenía más de dos piernas una de las actrices más importantes de Hollywood. Vamos a repasar ese caso y otros Photoshops que salieron muy pero muy mal.
Es una herramienta querida y apreciada por algunos famosos. Otros, sin embargo, están totalmente en contra. Pero no se puede negar que con los retoques de Photoshop se puede notar una gran diferencia. Existen otros casos realmente particulares, errores demasiado notorios que han sido centro de críticas. En la actualidad todo el mundo está hablando en los errores que se cometieron con algunos actores en la portada anual de una prestigiosa revista. En esta edición grandes figuras del espectáculo posaron: Oprah Winfrey, Robert De Niro, Nicole Kidman, Tom Hanks, Reese Witherspoon, entre otros. Cuando la revista publicó las imágenes en sus redes sociales, los seguidores no tardaron en reconocer que no fue una edición simple de contraste e iluminación. Reese aparece con tres piernas en la portada y Oprah con tres manos. Hay otros casos, por ejemplo, el de Adam Levine, vocalista del grupo Maroon 5. En algún lugar del proceso de esta edición, Adam Levine perdió una gran parte del torso en esta foto. Rihanna. Otro de los retoques más sonados es el de la imagen del carnaval de Barbados, que subió Rihanna a su cuenta de Instagram, atreviéndose con todo. No sabemos muy bien a qué parte del cuerpo habrá afectado, pero si nos fijamos en la mano izquierda de la cantante, vemos cómo su uña está doblada y repetida. Kate Winslet, la actriz que encarnó a Rose en el Titanic, también ha pasado por retoques innecesarios. De hecho, retocaron tanto el rostro de esta actriz en esta portada que casi no parece humana. Katy Perry, la cantante, fue retocada en exceso para su portada de la revista Rolling Stone. Le igualaron el tono de su piel, le eliminaron las líneas del abdomen, le adelgazaron las piernas y le rellenaron los pechos. Britney Spears. Se puede observar los extremos cambios que logró con el Photoshop en una sesión para la firma de moda Candice. Retocaron todo a partir de la cintura para abajo. En el último caso ocurrido esta semana, las famosas lo tomaron con buen humor y bromearon sobre esto en las redes. Bueno, imagino que todo el mundo lo sabe ahora. Tengo tres piernas. Espero que puedan aún aceptarme, escribió la actriz en su cuenta de Twitter. Mientras que Oprah le contestó: acepto tu tercera pierna, como sé que tú aceptas mi tercera mano. Hay errores y errores. No sé cómo y le sacaron a uno también de la revista. Sí, le borran, pero así. No, no le, porque, le sacaron de verdad. Le porque dicen las cosas. Ah, van y... Sí, no, bueno, pero no es que le sacaron la foto y después borraron. Pero a Guille le podemos pedir, ¿han así algunos? Sí, sí. Guille no hace ni un retoque. Pero, me acuerdo de Rolando filtro. Que sí hacía algunos algunos filtros, ¿verdad? O sea, hay casos. Sí. Los retoques. Tecnología te proporciona. No, pero hay casos que están. No, pero bien después vos te vas al súper y te miras, vos no eras tan linda. No, pero digo eso. Nomás. En Photoshop, vamos, en algunos casos se utiliza, pero hay cambios extremos de Photoshop. Pero este es lo que te dice, cruzó la pierna así y acá había una tercera pierna. Y seguramente sacaron varias, no sé qué le pasó. Y lo que no sé qué habrá hecho ella en esa parte como para que esté más delgadita o algo por el estilo y quedó ahí. Le han contado su salario de él, amigo, Ahí está, mira, tres manos tiene obra. No, lo que pasa que después, claro, allá está la brasa, ¿viste? Allá está la brasa, ahí tiene uno y allá tiene otro. Mutante era. A no ser que alguien de atrás le esté abrazando, no se le ve. No sé, un fantasma ahí. Bueno, pero es una revista de Vanity. No es una revista cualquiera. O sea, no necesitaría hacer eso, ¿verdad? Pero bueno, en una de esas no sabemos también. Como esas peleas que cuando van a lanzar una película se pelean todos entre ellos, supuestamente no se hablan, después vos te vas a ver la película. Pero yo creo que le dejó muy mal parado, no creo que haya querido hacer algo de marketing, sino todo lo contrario. Acá hay mucho que hacen en Photoshop, No, pero el Photoshop se usa muchísimo. Claro que usa. Pero una exageración también alguna, ¿Videoshop? ¿Videoshop? No, y mucho Photoshop, video, historia, todo un poco. En un viaje donde yo saqué una foto y me dice... No vaya a tirar así, pero vamos a arreglar. Sí, hace filtro. Yo tiro toda mi arruga. Bueno, sol. Bueno. Cásate conmigo.
nubladito, recordamos una máxima para 34 hoy. 34 para hoy, se prevén unas precipitaciones para la jornada en horarios de la tarde, mañana chaparrones, así que hoy aparentemente se viene la lluvia. Bueno, zona de la costanera norte, ¿verdad? Donde a plena construcción, domingo trabaja también ahí, ¿no? Muy bien. Cool. ¿Cuándo que inauguran esto, supuestamente? En abril estaría habilitado de manera parcial ese tramo. Ahora no se podría utilizar todavía así de lleno, como se dice. Este es el trayecto que va a salir del Botánico ya, ¿verdad? Botánico. Puerto Botánico conecta con primer presidente Artigas. ¿Y por qué no más adelante también de ir por la zona de Viñas? Pues podría. Se va a descongestionar bastante esa zona de Artigas que hoy tenés que entrar de General Santos, ¿verdad? Esa, sí, exactamente. Es terrible esa vuelta. Primer presidente prácticamente ya en Palmas, ¿verdad? Sí, primer presidente, y voy a tener ahí lo que es el superviaducto, sí, la Avenida Yuba Super y Taluque, la Trachaco Roque Alonso. Bueno, ahí está, así que limpio. Una alternativa que se presenta entonces para todos. Bueno, Alexis, hay más información, ¿eh? Sí, les quiero comentar acerca de este caso y tiene que ver con asaltantes con muchísima mala suerte. Prácticamente se estaban llevando todo el botín, unos 12 millones de guaraníes en cheque, más 20 en efectivo. Interceptaron a un comerciante, él es comerciante del mercado de abasto, terminado la jornada laboral, cerca del mediodía llegaba a su casa ubicada sobre Cástulo Franco y Asunción en la zona sur. Cuando lo interceptan estos dos marginales, lo despojan de una cartera en la que contenía todo ese dinero, ellos avanzan unos metros sobre Cástulo Franco, les para la moto. Ahí les caen los vecinos, les cae la víctima y ya rápidamente también les cayó la policía, ¿verdad? Uno fue detenido prácticamente sobre la moto, intentó arrojar el bolso, fue recuperado prácticamente la totalidad del monto robado. Otro avanzó unos metros, corrió unas 2-3 cuadras, también fue interceptado por los agentes del orden y terminó detenido. Ellos fueron identificados como Freddy Rafael Bogado Almirón, tiene 35 años y antecedentes por robo. Así también Luis Alcides Leiva, de 34, él tiene antecedentes por no pagarle a la prestación alimentaria a su hijo, ¿verdad? Esto ocurría ayer cerca o poquito después del mediodía. La víctima afortunadamente no sufrió lesiones ni heridas durante el atraco, y se destaca la rápida reacción de los agentes de la comisaría segunda del área central, quienes procedieron a la aprehensión de los marginales. La policía tuvo conocimiento de este hecho de robo grabado a través del sistema 911, ya la patrullera acudió rápidamente al lugar, que es acá zona sur. Ahí encontró a la víctima, quien manifestó lo mismo, que estaba viniendo a su lugar de trabajo del mercado de abasto, es comerciante, y al llegar en su portón fue interceptado por estas dos personas, quienes también llegaron a bordo de una motocicleta con arma de fuego. Uno de ellos lo golpeó por el pecho y le sustrajo la riñonera que tenía, cuyo interior había 20 millones de guaraníes más un hoja de cheque valor de 12 millones. Luego intentaron huir abordando nuevamente la motocicleta y a cuál lugar esta motocicleta tuvo desperfecto mecánico. También la víctima pidió auxilio a los vecinos, también ellos dieron persecución a estos sujetos, y la víctima también en compañía ya de la patrullera más otro vecino lograron aprehender a uno de ellos hacia Defensora del Chaco, y antes de llegar o a ser aprehendido, esta persona tiró la cartera en su trayecto, pero ya en presencia de la patrullera y de la otra persona, ¿verdad? Y también él fue aprehendido, el acompañante, ya en otros lugares por otra patrullera más. Y fue comunicado también al fiscal de turno, que dispuso la detención de estas dos personas, más la entrega de dinero a su propietario. No, nosotros no tenemos nada que ver en esto. ¿Y qué es lo que pasó? Y la verdad que no sé, a mí me agarraron de balde, pero no tengo nada que ver. ¿Vos sos Freddy o son Luis? Yo soy Freddy. ¿Vos tenés antecedentes de Luis? Sí, tengo. Pero eso no significa que soy delincuente. A mí me agarraron en la calle nomás, se me confundió seguro. Supuestamente la víctima te recordó. Y eso te digo, seguro que se confundió, porque yo no tengo nada que ver, no tengo armas, no tengo nada que ver en eso. Bueno, cambiamos de tema y hablamos de un problema constante y frecuentemente recibimos denuncias. Primeramente, la falta de energía eléctrica, los constantes cortes en el suministro, y otro fundamental, el servicio de agua potable. Esta situación afecta a los pobladores
del barrio Obrero, específicamente aquellos apostados en la zona de 24 proyectadas y Estados Unidos. Esta cantidad de personas no tiene agua en sus viviendas y cuando tienen o acceden al vital líquido, esta llega prácticamente con presión casi nula a su griferío. Están cansados de esta situación y les llama muchísimo la atención el hecho de que sobre el paseo central se hayan instalado los damnificados. No discriminan, no cuestionan eso. Sin embargo, ellos tienen agua, se les colocó una tubería especial y gozan de buenísima presión en el suministro de agua potable. Y fíjate en esa canilla, apenas cuenta gotas van juntando agua. Tal es así que esta gente tuvo que modificar su horario rutinario exclusivamente para acarrear agua. Es la situación de los vecinos del barrio Obrero. Pues va, y con años montrimo, ahí se dio. No, se con suerte, que pecado tú, otro pecado atrás. O pecado en tu lado y apujas. Ese es. Bueno, es la nota entonces, una confusión ahí, era la abuelita que sufrió. El problema en sí prácticamente empieza hace 3 años, cuando fueron esta gente que hoy están ocupando estos espacios de público, ¿verdad? Acá el paseo central de Estados Unidos y 21 proyectadas. Teníamos bastante presión, una buena presión de agua. A partir de que ellos se fueron hace 3 años, disminuyeron totalmente la presión. El agua, la gente de 23, 22, desde Tacuarí hasta Rojas Silva, ellos hace un año que están soportando ese problema. La gente de 24 proyectada, desde el mes de noviembre estamos soportando. Diciembre y todo este enero estamos con ese problema. A las 8 de la mañana termina el agua. Vuelve el agua a las 10, las 11, las 12 de la noche. Cambió nuestro hábito. Alteró completo. Totalmente. Tenemos que bañarnos a la madrugada. Las mujeres, para usar la lavarropa, si hay presión, tienen que levantarse a las 4 de la mañana, porque a las 5, las 6 de la mañana ya no tiene presión. Y en todo el día no tiene. Y tenemos que estar acostumbrándonos a bañarnos. Así que si venimos del trabajo, bueno, con el agua que se rejuntó. Prácticamente no dormimos, juntamos el agua, viene eso a la 1:30, 2, y después para las 3 de la mañana ya termina. Y nosotros ya estamos tomando una medida de cerrar la avenida 21, porque no puede ser, no es justo que nosotros tengamos que sufrir con este calor. Tenemos ancianos, tenemos niños, tenemos que trabajar y no podemos irnos sucios en el trabajo. Así como entiendo, prácticamente todo Barrio Obrero está sin agua, por lo menos. Toda esta zona, todo Barrio Obrero, pero más nosotros 22 días, así que nos tienen desde las 12 de la noche hasta la madrugada, hay agua, después ya no. Y es triste ver que reforzaron el caño para los damnificados y nosotros no recibimos agua. Ellos tienen todo el día, no tienen la culpa, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos agua. Uno de los directivos dijo que tengamos paciencia. Pero ellos no tienen paciencia a la hora de venir la factura. ¿Qué está pasando estas cosas? Todas las tapas los diarios salieron que los damnificados necesitan agua. Y todos los que están pagando su factura, ¿en dónde quedamos, hermano? Nosotros no vino doble la factura. Y sí, sobrefacturado por algo que no. Prácticamente sobrefacturado. 1.200.000 prácticamente los meses de. Y no hay agua. No hay agua. ¿Qué es lo que vas a pagar? Pero hay que pagar igual. ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! Bueno, qué terrible el tema. Aparte de este pedido del agua que la gente está haciendo, también el tema de la luz. O sea, hay dos cosas que están prácticamente... Dos servicios básicos fundamentales, Carlos, que no están siendo proveídos de la manera correcta. Y es frecuente este tipo de denuncias. Acá nomás. Sí, sí. Acá nomás. Bueno, y ahí, no sé si sobre... No te acordás lo que fue Sajonio. Sobre 21 están instalados ya los damnificados. Sí. ¿Ya están? Están llenos, prácticamente en todas 21 proyectadas. Sí. Paseo Central de Yegros, las plazas más conocidas de Barrio Obrero. ¿Por qué te preguntaba los 21? Porque a mí cuando se estaba instalando uno... Y vos sabés que estaba rompiendo la vereda, el piso. Sí, rompen el piso. Rompen el piso para instalar árboles. O sea, y ustedes se acuerdan cuando se hizo una mega inauguración, porque todo el paseo, gran parte del paseo de 21 proyectada,
me acuerdo durante la administración de Arnaldo Samaniego, la cancha de, sí, de básquet, de se fútbol, usa mucho, ¿eh? De recreación para los, sí, juegos para niños, todo eso. Y hoy, vos sabés que algunos lugares no están permitiendo más, en algunas canchas que los vecinos, sí, Están administrando, ¿verdad? Porque ponen luces, claro, rejas y todo eso. En esos lugares no están entrando. Ellos tienen que, ¿verdad?, hacer, no, pero no, tienen que tener, pero, vecino el cuidador. Pero hubo casos, sí, hubo casos en que la gente de 21 empezaron a invertir, mm, y después se le instaló igual, porque hay, mm, dos canchas que son de fútbol de salón que son ocupadas y que inclusive hay un, sí, grupo de chicas y de niños que se van a practicar, mm, fútbol, handball en el lugar, básquet también, que ya no pueden utilizar, ¿por qué? Porque están, claro, ahí los inundables. Acuérdate que estamos en emergencia y decía esa resolución, claro, de que ellos pueden disponer, sí, de sitios públicos y privados para meterle a esa gente de forma temporal. Así se, al menos en nuestra ciudad, sí, capital, donde dije, rápidamente, anoche en Roque Alonso también me contaban esta situación de que invadieron el club hípico, conocido ahí de la, sí, ciudad, frente a lo que es el camino a la zona de puertos. Hubo un enfrentamiento aparentemente entre encargados de ese predio y los damnificados, inclusive aparentemente hubo heridas así con varillas inclusive. ¿Qué tiene que ver este circuito que vamos a ver ahora? Les cuento, ¿sabes? Hablamos de damnificados, ¿verdad? Y vecinos del barrio Obrero hablan de que este hombre, inclusive hay imágenes del circuito cerrado, ingresó a esta vivienda ubicada en ese barrio. Ajá. Y es uno de los motivos principales por los cuales se oponen a la presencia de muchos damnificados. Ah, sin generalizar, claro que existen todos son así, de entre, sí, ellos, claro, claro, algunos que se dedican, claro, precisamente a llevarse, ah, algo que no le corresponde. De esta vivienda se llevaron la imagen de una virgen, aparentemente, o se llevó este delincuente, que posteriormente fue detenido por agentes de la comisaría cuarta y puesta a disposición de la justicia. Y se confirma que sí está ahí entre los damnificados. Porque... Según los vecinos. Y según lo que refiere en la denuncia, sería un damnificado, ¿es un poblador de la virgen? Pero fíjate en un detalle no menor, Carlos. Está ahí, cruzando, ¿no?, el cerco electrificado. No, pero y... vos sabés que no todos son eléctricos. A veces, ah, claro, tienen, ah, esa púa así. Pero ese no, no es eléctrico. No es eléctrico. No, ¿sabes pero que mira, también qué hace? Mira, que la virgen, bajan ahí está lo de la virgen. ¿Y a dónde pone? Ahí primero le pone a la virgen para ver si corre o no. Como si de madera no circula la electricidad. No, porque el chiste fue peor, ¿verdad? No. No, pero primero atender... prueba con la virgen a ver si la corre. Ahí. No, pero... no, yo creo que está ubicando nomás un lugar para que se para quede aquí, la virgen ahí. Claro, la... de tal manera que cuando él pase, claro, pues, del otro lado pueda. Ahí agarrar. Tiene esos círculos, pues. Ahí le viene a ayudar a alguien, ¿ya? Allá está el otro lado. Espera, ahí está acá. No, y ahí al otro lado está una persona, ¿viste? Sí. Ahí ya lo espera. Y no creo que pretendan santificar o bendecir esta imagen en cada vez, ¿verdad? La habilidad que tenía para cruzar eso, ¿verdad? Porque un desliz ahí le iba a cortar todo eso. Y aparte que no creo que sea gente de esos Chespi común y silvestre, porque evidente, esto fueron por una imagen, por algo específico, ¿verdad? Claro. Esa imagen está en el jardín, seguramente, era del patio. Aparentemente estaba ahí, ahí nomás. Ahí se va. ¿Cuántas personas? ¿Ya hay otro más? No. Ahora, ¿será que este tipo de imágenes son reducibles? No, sabemos que hay mercado. Vende y después es para... Hay que yo por 5.000 para... No, pero hay que ver qué, hay que ver qué clase de imagen es. No sabemos qué clase de imagen es. Claro, qué material, todos sí, los detalles. Sí, antigüedad y cosas como esas que después, claro, se ven. No, cada cosa es que se roba. ¿Recuerdan años atrás cuando estaba el sádico este que se llevaba las ropas interiores? También. Pues, en estos días vimos a alguien que robaba toalla. Sí. Toalla, una toalla entró a robar. Sí. No. ¿Verdad? No, estamos... Es que se llevó remedio refrescante del colmo. Roban antes la virgencita, las imágenes de Santa Rosa de Lima, varios veces se roban. Pero ¿sabes qué es lo que preocupa? Pero se roba. ¿El vaquero, Carlos? El tatuador no pareció mi vaquero. No, pero ¿sabes qué es lo preocupante, digo yo? Que si sale alguien ahí en el sitio por una virgen, por una toalla, pues si él tiene algún cuchillito, claro, algo, está mal... Puede tener un desenlace, inclusive fatal. Sí. O sea, eso nomás es el tema. O sea, no es, claro, que esta es la perdón, disculpe, me voy de su casa. No, reaccionan y esa reacción puede ser terrible en un momento dado, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Eh? O sea, eso pensamos. Bueno, ahí completamos entonces esto. ¿Qué tal la salamandra? ¿Estuvo bien? Sí, sí. Es que anoche estuvo, pues, por eso nomás comentaba, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, un hecho más, el caso también que nos iba a comentar Rolando con una fotografía que hablan de un incendio en la zona de Barrio Obrero, Rolando.
Exactamente. El incendio sería 14 proyectadas y Estados Unidos. Uh-huh. Sería una editorial de acuerdo al televidente que nos envía. Que nos envía una foto con los Es la foto, ¿verdad? Uh-huh. Más datos no se tienen, pero la dirección que dio fue Estados Unidos y 14 de mayo y sería una editorial. Ahí vemos en la fotografía que nos envía dos carros de bomberos que están trabajando en el lugar. 14 proyectadas, sí. Están trabajando ahí en el lugar, no sabemos si es un principio de incendio o en todo caso un incendio ya propiamente. Bueno. Un comentario que dicen acá, dice, buen día, si pueden tocar el tema. Ruta 1, dice, los colectivos Itaya, Guarón y Paraguarí, dice, no se puede ver, dice, no se puede ser, dice, juegan carrera por los pasajeros, dice. Es frecuente y el accidente que mostraba recién Blanca es precisamente en esa zona. Involucra a uno de esos colectivos que está denunciando el televidente. Sí, colectivo San Buenaventura de Yaguarón, Itá, Cotriza, Paraguarí, se disputan en ese tramo de la ruta 1 los pasajeros. Juegan carrera, Carlos, o hacen carreras, inclusive utilizando la banquina y de contramano muchas veces. ¿Cierto? Adelantándose. Sí, muchos mensajes tengo del tema de... Porque ruta 1 en ese tramo no es la mejor ruta, no. ¿Verdad? Y agarran ese lado y hay gente que también está, dice que tiene que, dice el mensaje, sí. ¿Verdad? Que tiene que tirarse de repente, ¿verdad? Está bien. Vos ves que viene el ómnibus, me imagino no va a estar en el borde. Otros ingresan de contramano, pero no de contramano ahí sobre el carril contrario, sino en la banquina contraria, inclusive adelantándose, por ejemplo, con dirección a Asunción, sobre el carril contrario, en la banquina contraria. Terrible esto también. Hay otra denuncia también, hay muchísimas denuncias con referencia al tema de los patios baldíos. Pues la gente está con mucho miedo con el tema del dengue y sobre todo el reclamo a los vecinos. La gente dice si podemos dar el nombre y todo el vecino que está sucio en su patio. Dice, pero no podemos. Que pero vos sabés que hay al menos que así tenga vergüenza. ¿Qué querés que te diga? La gente hoy le tiene más miedo al escrache que a otra cosa. Que agarren y que hagan algo por el estilo. Porque si tu vecino es puerco, vos te puedes enfermar, te puedes morir. O sea, muchos tienen en la cultura de acumuladores y no saben que al ser acumulador. Están teniendo focos de... Hablando de... Hablando de... La situación del Aedes. Vamos a escuchar. Es terrible. Una denuncia ciudadana, escuchen. A 4 cuadras de la comisaría 31 y a 2 cuadras del hospital Acostaño. Ya es insoportable ya esta situación, este lugar. No sé si cuenta con habilitación. No sé si es una chatarrería o... O es un criadero de chancho, de gallina, no se sabe más qué es. Acá ya es insoportable ya el criadero de mosquitos, ya no inunda ya la suciedad. Y si hay algún representante de la CEAN que pueda escuchar nuestra voz acá en el barrio, que se apersone por favor en este lugar. Muchas gracias. Sería, ¿verdad? Sería el hospital de la Cosañón y se reducto. No, un reclamo de muchísima gente. El reducto. Decía, ¿cuándo? O la ministra decía que hoy iban a entrar a Ricardo Brugada. Sí, hoy a las 8 de la mañana. Bueno, y el tema es el siguiente, el miedo que se tiene también de ingresar en esos lugares, ya lo que decía, no permiten que se entre a las casas por el tema que ahí están los recicladores y tiene un montón de... Sí, Rolando decía, el barrio terminal también, sí, que había focos. También. Sí. Porque justamente mi sobrinita está con Carumba, con caso de dengue y otros familiares también que viven en esa zona, que estaban también con caso de dengue. 14 de mayo y Petirosi, baldío horrible, no se puede de los mosquitos, dice. Sí, hablando de eso. Está pegado a mi casa. Voy a meter nomás de contramano, no puedo olvidar, no están ni escribiendo desde 875 kilómetros de Asunción. ¿Quién es? Desde Fuerte Olimpo nos están viendo. Ah, sí, Fuerte Olimpo. Exactamente. Sí. Y decían si podíamos acordarnos de la gente de Fuerte Olimpo, de Toropampa, de Puerto Guaraní, San Carlos y María Auxiliadora. Así es que esta gente que nos ve lejísimo. Lejísimo. Que ahí le hacemos compañía los cuando domingos. Cuando llueve, no entras. No, yo llegué a ir a la zona por avión. Pero es una zona maravillosa realmente. Así que saludo, un abrazo. Volviendo grande al tema de los baldíos, tiran. Baldío, ¿verdad? Y la gente empieza a tirar por todos lados donde hay lugares que tendrían un poco de infestación. Pero qué importante, pero la fumigación, bueno, es la solución. Uno tiene que ser menos puerco. Sí. Nosotros hace 3 días que estamos haciendo minga, me encantan las plantas. ¿Y qué hacemos? Machete y cortar todas las plantas que puedan juntar agua.
hay muchas lindas plantas que lastimosamente junto a agua y que descubrimos, claro. Carlos, que tenían larvas adentro, sí. Por ejemplo, la famosa bananita. Esto es lo que envía el Ministerio, sí, de Salud, que evidentemente está trabajando en la zona. Exactamente, dice movilización en Ricardo Brugada, mencionábamos una de las zonas de intervención, Punta Carapá, Oriental, Huracán, Resistencia, 3 de febrero, desde la calle Río Jujuy hasta la calle Montpon. Miren lo que es la basural. Mugre en esa zona, ¿eh? Miren lo que es el basural. Son una especie de vertedero clandestino que se arma. Ese es el arroyo Antequera y desde hace muchísimos años se convirtió en vertedero prácticamente de todo el barrio. Bueno, pero no puede ser que ahora vayan a limpiar recién. Esto tiene que ser hace tiempo. Hace años. No puede ser que ahora. Y la gente no puede dejar ensuciar, Carlos. Claro, está bien. Ese por un lado, ¿verdad? Pero te digo nomás. Alguien pues tiene que controlar y la gente que tira no está tirando ahora recién. Alguien tiene que controlarle a la gente que tira también. De hecho, evidentemente. Y ahí es lo que la gente no entiende. Esta gente no entiende que puede quedar internada, bueno, puede quedar, inclusive la muerte, le puede llevar porque mantiene así el entorno de sus hogares. O sea, no entiendo por qué, hasta qué punto agarran y tiran así. Mira las cubiertas, el tema de las cubiertas, tiradas en los patios, el yuyal nomás en algunos, ¿cómo es esa latita que queda el agua ahí adentro? O sea, cosa sencilla, a veces en la casa, en el fondo de tu casa tenés eso también, ¿verdad? 313 bueno. casos, para reiterar nomás las estadísticas. Desde el 31 de diciembre del 2017 hasta el 13 de enero del 2018, 313 casos confirmados de dengue. Todos dos fatales. Muertes. Una muerte en diciembre del 2017 y una muerte el 17 de enero de este año 2018. Ahí en la Obrero zona. Barrio Obrero y y Chacarita, ¿verdad? Terrible. Las dos jóvenes de 23 y 24 años, debido a esta enfermedad que insistimos constantemente que se puede evitar siempre que todos ayudemos en la prevención. Bueno, evidentemente es uno de los puntos también importantes a tener en cuenta, sobre todo el tema de la prevención. Bueno. Quiero mandar un saludito, un ratito, sí, un saludo para Milagros de Apolo, Cecilia Osorio y Luna Fleitas, que son mis vecinitas, me dicen, sí, siempre te vemos. Bueno. Gigante a las tres. Un primer plano, por favor, Carlito, ahí el señor Aveiro. Lo que vamos a presentar a continuación. Bueno, es que yo sabía que se venía esto. No, es porque me dijo Julia, tenés que esmerarte en esta presentación, sobre todo porque vuelve Aveiro. Está hace tres semanas este material, pero como vos no venías, no podíamos lanzar, ¿verdad? Bueno, pero son cosas que pasan y hay gente que evidentemente lo asumimos, ¿verdad? Porque eso me gusta que diga, claro, lo asumimos, claro, hoy me toca a mí lavar la ropa. Es una condición de vida. Claro, claro, hoy tengo que planchar mi uniforme para el lunes. Bueno, atiendan lo que es el famoso tema hoy y el que salió a hacer la encuesta, Mariano López, ¿verdad? En la calle, sobre el famoso tema del lorito Oga, ¿verdad? Pero escuchemos el video. Es muy demasiado actuado nomás ya es, ¿verdad? Sí. O es normal. Pero eso. Veamos. Hay casos. Veamos, escuchemos. ¿Cómo te vas, si vas a hacer? A cena bien si vas a hacer las cosas, ya, amigo. Y por eso no te dejé la ropa para que después venir vos laves bien las cosas. ¿Y cómo no querés que te rete? Ella es poba, hijo. Llegó con la única tuya de caído, tranquilo, ¿dónde es, güey? Bueno. ¡Qué barros! Ese pa' tiene bien suavizante, ¿no? Sí, las pocas. Freddy, ya rapo, una guaya peteta, ¿dónde es, güey? Piso de gimnasio, pues ellos y que está. Ah, claro, tengo. Vení otra vez tarde, después de las 6, ahora vas a ver lo que te voy a hacer. Hace rato ya te debiste alzar toda tu ropa. Esa basura ya después vas a quitar en el basurero afuera. Bueno. No me vayas a hablar así, Freddy. Bueno. ¿Todavía no sacaste el papelero del baño? Mi cuarto fue enmendado. Bueno. Me parece Aria el video. Es actuación, ¿no? Es súper actuación, pero no, igual es impacto. Pero igual no sabes si la señora está actuando.
pero no sabes si el señor está actuando. Con mucha destreza. Con mucha destreza. Tiene mucha destreza. Parece que tiene experiencia. Me hago eso, Carlos. Traza ahí a ver. Ay, no, 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 por favor. No. Eso tiene, eso es hora de Renato. Ah, sí. Ah, Renato. Renato. Te persigue, te persigue. Le advierto nomás que es la venganza. ¿Por qué? No, la venganza. ¿Sí? ¿Sabe a través de qué plataforma? A través del Facebook. Bueno, es que no sé quién una vez escribió algo también en una de sus redes. No, es que Renato tiene mucha admiración hacia otros compañeros. No, yo digo nomás, no dejen más abierta su cuenta de Facebook en cualquier parte del canal. Bueno, por favor. Yo lo que le digo, que es lástima que no está el material, porque Mariano López, ¿tenés? Pero adelantarle esta parte del video, ya que tenemos, Mariano López salió a la calle a consultar. Y hay explicaciones muy válidas de la gente, ¿verdad? O sea, existe fundamento. Claro, claro. Hay algunos que dicen algo en cámara y después le dicen, no está grabando. Y ahí dice otra cosa, ¿verdad? Claro, claro. Pero de eso tenemos. Señora, ¿eh? Usted, claro, no, yo soy Ren. Sobre todo, sí, sí. Pero ponemos esa parte ahí cuando Mariano ya empieza a hablar. Dale, vemos. Dale. Todavía no sacaste el papelero del baño. ¿Y cuándo me vendrá? Está ahí con la lorito. Lejamente de nada, más para papagayo y para papagayo y te mueves. Lorito, daro, será pincha titubare, pues toda cuña llevare, o domina y supe. Este video se ha hecho viral en las redes sociales y según dicen, es el fiel reflejo de una de las funciones que debe cumplir el lorito Oga. Salimos a la calle a preguntarle a la gente si está de acuerdo con el trato que recibe este hombre y también le preguntamos si este ser particular todavía existe en las casas del Paraguay. ¿Cómo tiene que ser el lorito Oga que se respeta? Bueno, hay otro lorito Oga que se respeta, es el lorito Oga que trabaja y que la mujer no le deja salir. Ay, que ayuda a la casa. Que ayuda a la casa. Este video, por ejemplo. Ahí está. Lavando. ¿Sí? Ese es el lorito Oga de verdad. ¿Y la señora da la orden ahí? Ah, no. Ahí también ya es un lorito Oga ya... Extremo ya. Extremo ya, eso. La mujer no tiene que estar exigiendo nada. Él de por sí no tiene que hacer. Lorito Oga, chale contigo, lorito Oga. Un guajean de hombre, un más para los guajean. Hacheme una lorito Oga ahí. A pesar que llegué porque a veces puta ya ocho en la humia. Lorito Oga. Ah, no sé, ahí ahora. Ah, no sé, ahí ahora no sé, la Oga ahí. Lorito Oga, oye, porque la cuñada, o maneja y te y la imena. Entonces, pues, eso es la lorito Oga. La puta, es la Oga vecina, la lorito Oga. Ay, por nada. Ay, por nada, eso por la hora y me metan de. ¿Cómo se sabe que es lorito? Le invita al fútbol, no puedo, tengo que ir de pesca. No sale ni en la esquina, no puede seguir así. Richard, liberate, por favor. ¿Y vos? No, yo nada que ver. ¿No, yo soy un toro, o sea? No, espera. No, y ahí decía lo sí, otro. Señor. Bueno, macho paraguayo, que no me escuchen a mi señora. Bueno, completamos ahí, hasta ahí vamos. Hablamos ahora del Carnaval Sol. Sí, ayer, primera jornada que entre transmisión del SNT. ¿Sí? Claro, porque yo quería mostrar una imagen, en fin. Ah. Pero comenzó el Carnaval en Carnaceno después de qué dos jornadas, después de dos sábados de haberse suspendido debido a las condiciones climáticas. Muchísimas personas, las chicas salieron sin espaldar. ¿Sí? Salieron como pudieron porque querían brindar el show a todas las personas que asistieron hasta el centro cívico de la ciudad de Encarnación. Que a pesar de algunas que otras gotitas, de que la pista estaba un poco mojada, se dio todo y la gente disfrutó. Sí. Hubo fiesta en las graderías, ¿verdad? Que lo contagiante también, ¿verdad? Con todo el tema del carnaval. Y bueno, se retrasó un poquitito la entrada. Sí. Esto es la a previa todavía, ahí, ¿verdad? A las 11 se largó el carnaval, se esperó hasta último momento y como ya había muchas graderías habilitadas, decidieron iniciar finalmente el carnaval en Carnacero. Claro. Esto dictó Fernando. Pregúntame más. Fernando no entiende de carnaval, ¿eh? Entonces, le vamos a explicar cómo es el tema. Ahí está del la carnaval, hermosa, ¿eh? Sí. Mayra Urón, reina del Club San Juan, ¿eh? Bellísima. Bueno, la vibración se dio, como ven, la pista un poco mojadita, entonces por eso también el cuidado que se estuvo en ese las día, ¿verdad? Plumas, sí. Algunas chicas salieron con espaldares, pero fue un poco complicado porque ya habíamos comentado en alguna oportunidad el costo de los trajes que oscilan los 30 millones de guaraníes en algunos casos, en algunos muchos más, entonces hay que cuidar eso. Bueno, transmisión de Edwin Storer, de Marian, de Gaby Bolsa y también de María E, que estuvo con las notas respectivas ahí. Jornada de carnaval por el Sistema Nacional de Televisión. Esto lo volvemos a vivir el próximo sábado, 22 horas. We'll be right back.
del departamento de Itapúa, que nos trae el desayuno de todos los días, Los Colonos. Y hablamos de la chocolatada Los Colonos. Transforma tu día en un mundo de aventuras. Los Colonos presenta su nueva chocolatada, elaborada con la mejor leche, muy saludable y nutritiva, con todas las energías que necesitas para tus aventuras. Chocolatada Los Colonos, juntos hacemos al mundo mágico. Seguinos en Facebook e Instagram. Lácteos Los Colonos, lo mejor todos los días. Ya con Alexia Veiro saboreando el segundo vaso de chocolatada en la mañana. Muy bien. Pausa y volvemos. Pero recuerden ustedes, acá hoy salió Suleiman en Crónica, ¿eh? Muy bien. Que la gente quiere saber la historia, ¿verdad? Está completito acá. Suleiman, dice, esta serie trata sobre la historia del sultán otomano Suleiman. Okay. Así que ya saben ustedes, de toda la historia después siguen la programación del 9, 22 horas. Suleiman, el gran sultán. ¿Qué persona? ¿Usted es un gran sultán en su casa o no? A usted porque gracias al material de Mariano, mucha gente me está escribiendo, sí, WhatsApp. Le están tirando unos comentarios muy buenos. Nelson Espinola no me hablaba de que vine de Santa Rosa. Sí, no, ahora vos. Sí, sí, o sea que no, estás asumiendo tu condición. No, no, yo creo que mucha gente dice, él no es así, ¿verdad? No, dicen que hay otros videos míos de lavando la ropa. Sí, hay. Yo sé que cortás el pasto. Sí. Pero yo sé que cortas el pasto. Pero está bien. ¿Usted tiene video también? ¿O no? No, yo tengo muchos videos. A quien me jode, yo le jodo. Bueno, nos encontramos el próximo sábado, Rolando. Nos vemos el próximo sábado. Bueno, nos vemos el sábado que viene. Muchas gracias. Chao, chao.